al artículo 75. ¿Están leyendo la sentencia? Lo escuchamos en vivo. De nuestra Carta Magna y 13 del Código Penal. Segundo, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 14, segundo supuesto del Código Penal y artículo 56 bis, inciso primero y último párrafo de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, número 24.660, de conformidad a los artículos 18 de la Constitución Nacional y tratados internacionales incorporados al artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna. Tercero, condenando a Ramón Alberto Leiva, Rubén Sixto Soria y José Ramón Insaurralde de condiciones personales obrantes en autos a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas por resultar coautores materiales y penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de partícipes en concurso real con homicidio agravado crímenes causa. Artículos 119, tercer párrafo, en función del cuarto párrafo, inciso D, 55, 80, inciso 7, 45, 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, en perjuicio de Claudia Judith Palma, ordenando que permanezcan privados de su libertad en la unidad carcelaria número 1. Cuarto, disponiendo que una vez firme la presente se resuelva sobre el destino de los elementos secuestrados de conformidad a las disposiciones aplicables a cada caso del Código Procesal Penal, Ley de Secuestro 66-67 y acordada reglamentaria de la Corte de Justicia 73-33. Quinto, haciendo lugar a la demanda civil dirigida contra Ramón Alberto Leiva, Rubén Sixto Soria y José Ramón Insaurralde y en consecuencia condenando a los mismos en forma solidaria e ilimitada a pagar a los accionantes Héctor Fabián Palma y Avelina Antonia Quiroga la suma de pesos 450.000 comprensiva de pérdida de chance 150.000 pesos y daño moral 300.000 pesos en carácter de reparación integral con más los intereses judiciales desde la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago con costas de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1066, 1067, 1068, 1069, 1078, 1079, 1081, 1083, 1085 y concordantes del Código Civil, 29 inciso 2 del Código Penal y artículos 14 y 408 del Código Procesal Penal, Ley 6345, en consecuencia elevándose a definitivo el embargo preventivo trabado en autos. Sexto, reservando la regulación de honorarios profesionales en los letrados intervinientes respecto a la cuestión civil para la oportunidad procesal en que se practique y quede firme la planilla de liquidación final de capital e intereses. Séptimo, regulando los honorarios profesionales de los doctores Ramón Alberto Abad y Nicolás Anuch en su condición de apoderados de la parte querellante en la suma de pesos 30.000 en forma conjunta por la labor profesional desarrollada en autos y a cargo de los condenados en forma solidaria. Octavo, regulando los honorarios profesionales de los doctores Luis César Fernández y Marcos Alberto Molina en la suma de pesos 30.000 en forma conjunta por la labor profesional desarrollada en autos como defensores penales y a cargo de sus defendidos en forma solidaria. Noveno, ordenando que una vez firme por secretaría se practique el correspondiente cómputo de pena de conformidad a lo dispuesto por el artículo 502 del Código Procesal Penal. Décimo, fijando audiencia para el quinto día hábil a partir de la fecha a horas 13 para dar lectura a los fundamentos que con esta parte resolutiva integrarán la sentencia. Cópiese, regístrese, protocolícese, oficiese y cúmplase oportunamente con lo dispuesto. Eso es todo. Bien, señores.